Soy periodista peruana y soy testigo principal, junto a mi compañero Luis García, de lo que del arresto ilegal y de la detención y secuestro que cometieron los agentes del SEBIN, del Servicio de Inteligencia de Venezuela, contra Jesús Medina. Nuevo atropello a la prensa por parte del régimen madurista. La Dirección General de Contrainteligencia Militar allanó esta mañana la residencia del periodista estadounidense Cody Whitley, ubicada en Caracas. Después el momento se fue relajando, nos explicaron toda la situación y ahí nos enteramos que nuestro compañero estaba con ellos y que nos pedían ir para unas entrevistas. Yo pensaba en mis hijos, Daniel. Eso era lo que yo pensaba. Me daban patadas, me alaban en el cabello. Mira, yo vengo desde el Tribunal Supremo tratando de... Se me queda el cabello en la mano, me alaban el cabello, me pateaban. Somos... ¿Que no me acompañan? ¿Dónde está la policía? Cuando me dice el señor que estaba armado que me baje del vehículo y me pide que me acueste en el pavimento boca abajo, allí todavía no nos explican por qué. De hecho, ellos no se identifican. Queremos reclamar su libertad plena porque es un ciudadano que no ha cometido delito alguno y la acusación que le están versando es de una falacia impresionante. ¡Hola! El ministro Rodríguez nos dijo que esa no es la entrevista que ellos habían autorizado y nos confiscaron las cámaras, nos confiscaron todo el equipo, nos pidieron los celulares y me expulsaron del Palacio de Miraflores. Lamentablemente sabemos que ahorita todos los noticieros y todos los reporteros tienen una pistola en la nuca, en donde si se equivocan al decir algo, pierden su trabajo y automáticamente ponen en riesgo hasta su propia vida. Cuando me sacaron la capucha, yo tenía una pistola apuntando hacia mí. Uno de ellos dijo, bueno, dispárale. Ahí va el gatillo, pero como pueden ver, no, la pistola no era cargada. Todos comenzaron a reírse. Bueno, mucho respeto. Porque los medios son las manos, la voz y los ojos del pueblo. Para preguntarle su opinión sobre la detención de dos bomberos en Mérida por la difusión de un video en redes sociales en el que satirizan en torno a su figura. Quería saber su opinión sobre ese asunto. ¿Tú crees que eso es una pregunta para esta rueda de prensa, verdad? Bueno, ¿eres periodista? Sí. ¿Te graduaste a dónde? En la UCAP. En la UCAP. ¿Está bien? No, le pregunto primero. Si tú como profesional crees que... preguntarle a un presidente en una rueda de prensa internacional eso, no sé de dónde sacaste la pregunta. ¿Te la orientaron desde Francia? No, la hice yo. ¿Tú mismo? Sí. Ah, imagínate tú. Está bien, no te la voy a responder. Muy bien. O sea, gracias por siempre estar ahí arriesgando su vida, porque además que tenga un chaleco que dice prensa, sabemos que las manifestaciones eso no le paran mucha, no le prestan mucha atención. Esa es Venezuela, a la que tengo 6 años que no puedo entrar, porque no sé si voy a poder salir. Que son unos valientes. Desde que ustedes quién? Han saboteado, ustedes que son de oposición, han no saboteado opositor, el gobierno. Yo soy periodista. No, tú eres opositor. Tú eres opositor. ¿Desde cuándo no tiene el agua? ¿Quién es tu presidente? ¿De quién? ¿Quién es tu presidente? Yo no tengo presidente. Sin ustedes no estuviéramos comunicados de nada de lo que está pasando en el país.
Tenemos acá unas 8 o 9 horas desde las 10 o 11 de la mañana esperando que trascienda alguna información verificable u oficial que dé luces sobre qué está sucediendo con los 7 cuerpos de los rebeldes que se sublevaron junto a Oscar Pérez. Estamos llevándole la información. Vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Que son las únicas personas que nos mantienen informados. Los felicitaría. No tan solo por ser el Día del Periodista, sino por el gran trabajo que están haciendo y la gran lucha que están haciendo durante todo este tiempo.